¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy yo, GamesTutorial, y bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión, como curiosidades de Survival Craft parte 3 y la última. Sí, ya no voy a hacer más videos de curiosidades, no es tan fácil encontrarlas. Bueno, en esta ocasión estaremos viendo alrededor de 9 o 10 curiosidades que Survival Craft, que Survival Craft trae. Bueno, no es que Survival Craft pues los traiga así como GTA, como la saga de GTA, sino que yo los busqué por mi propia cuenta y encontré estos 9. Anteriormente he estado subiendo videos de curiosidades de Survival Craft parte 2 y parte 1, y esta es la parte 3 y la última. Estaremos viendo alrededor de 10 y de alrededor de 9 o 10 curiosidades, como ven en esta imagen. Bueno, empezamos con la primera curiosidad. Curiosidad 1, las islas. Seguramente tú ya has visto las islas en Survival Craft. En pocas palabras, esto es muy curioso, ya que en la vida real, pues si tú vas en el mar, ves islas. Lo mismo que en Survival Craft. Curiosidad 2, las nubes. Tú seguramente has visto las nubes en el cielo. Pues fíjate que luego forman figuras. En Survival Craft también pasa lo mismo. Por ejemplo, puedes ver, no sé, figuras de un perrito, de una planta, o bueno, si tienes una buena imaginación, te imaginas lo que tú quieras. Curiosidad 3, fallas en el juego. Seguramente no has notado una falla, que yo muy comúnmente noto, pero pasa mucho tiempo para que puedas notar esta falla. Si tú vas en el agua caminando, puedes ver luego grietas, una grieta profunda, que es como una falla que tiene el juego, que suele pasar rara vez. Curiosidad 4, el diamante poderoso. Seguramente has visto este diamante, es un diamante en común, bueno, en cuadro. Si nosotros ponemos estos tres bloques aquí, estos son los más poderosos. Pero si a este diamante le explotamos una bomba gigante, empieza a hacer la explosión. Y como vemos, el diamante entonces no se destruye, queda ahí intacto. De misma manera lo voy a volver a hacer. Ponemos lo que es una dinamita, la explotamos, una gran explosión, explota todo, pero el diamante sigue intacto. Esto es algo curioso, ya que el diamante, como vemos, al momento de que explota, no le pasa nada. Pero si lo prendemos, se quema, lo cual es raro. Es algo curioso, investiganlo ustedes. Curiosidad 5, rayos en el agua. Como ves en esta imagen, no sé si sea yo, pero esto es algo raro, ya que cuando caen rayos en el agua, hacen una explosión. No sé si sea yo, pero yo creo que cuando un rayo cae en el agua, no hace explosión. No sé ustedes, esto es algo muy curioso. Curiosidad 6, la cara del avestruz. Como vemos, aquí hay un animal que Survival Craft agregó, pero si se ha notado, este no es solo un animal, sino que en la parte de atrás de su espalda tiene esta imagen. No sé si sea yo, pero esto es algo muy raro. Una tipo calavera. Digo, ¿qué es una calavera? Por si no lo notan bien, aquí se la dibujo, ¿ven? ¿Qué cosa? Curiosidad 7, la cara de un hombre. Como vemos, este es un animal que Survival Craft ya había agregado mucho tiempo, pero si son muy observadores, en la parte de arriba que es en su lomo, podemos observar la cara de un hombre. No sé si sea yo, pero eso es algo muy raro. Curiosidad 8, semáforos. Como vemos aquí, hay unos semáforos que se prenden cuando es rojo y verde, para que uno pase y otro pase. Eso no es curioso, pero lo tuve que agregar. Curiosidad 9, como vemos aquí hay un pinito de Navidad, y bueno, es un pinito. Pero mucho más antes, Survival Craft lo había agregado por motivo. Por Navidad. En Navidad agregó lo que es el pinito. Y el día de Halloween agregó esta calavera. Que, bueno, fue un regalito para celebrar nuestro Día de Muertos o eso. Qué curioso, ¿no? Curiosidad 10. La luna real. Como vemos aquí en Survival Craft, si se han dado cuenta, obvio, no sé para qué pregunto eso. Pero las lunas son reales. O sea, hay luna medio menguante, como ven aquí en la imagen, cuartito y todo eso, luna nueva, luna llena. Eso es algo muy curioso y muy realista del juego, ya que cuando es luna nueva o luna llena, hay hombres lobos en Survival Craft. Es bastante genial, los atacas y te dan diamante. Bueno, chicas y chicos, por mi parte, esto han sido todas las curiosidades de Survival Craft. Recuerden, la última. Bueno, chicos, antes de irme, quiero enviarles saludos. Se me
amontonaron todo este julio. Bueno, quiero enviarle saludos a Giovanni Maldonado, Horacio Fabio, Ricky Hernández, Techo y Horacio Fabrizio, Jeremy Solar, Rocío Elizabeth, Abner David, Ángel Beas, Henki Ospina, Ángel Valdés, Max Mendoza, Ángel Antonio Martínez, Damaso Nava, ja, mi primo, me quedaste de ver 20 pesos, tramposo, Epix Baby, Jaico Ramírez, Carlos Luján Sierra, mi amigo Marco Reina, DJ Axel y Carlos Alberto. Y bueno chicos, esos son los saludos de julio, jeje, XD, se me juntaron. Estaré enviando saludos a los que den like y compartan mis videos, así que ya saben, likeen, compartan. Y bueno chicos, esto ha sido todo, ya saben, estoy de vuelta, suscríbanse, es totalmente gratis. Y compartan el video, eso me ayudará mucho. En la descripción de este video podrás encontrar mis redes sociales, Facebook, para que estemos en contacto. Bueno, en el próximo video no será de su RuloClap, tal vez de GTA San Andreas versión Android. Bueno, esto ha sido todo, nos vemos a la próxima.